estamos alerta amarilla, lo cual implica la disposición de recursos, medios flexibles para enfrentar la emergencia. No hay que alarmarse, se habla de una baja isoterma, por lo tanto, eso no debiese afectar de manera alarmante. Sin embargo, es bueno que estemos tomando las medidas de resguardo para garantizar la tranquilidad de la población. Estamos tomando las medidas preventivas con los servicios públicos, con los organismos públicos y además hemos estado coordinados con las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad con esta misma finalidad. Los últimos pronósticos y evaluaciones que se hicieron indican que durante el día miércoles, jueves y viernes aproximadamente van a caer 78 milímetros en todo lo que es la parte interna, cordillera, y 61 milímetros en lo que es el borde costero de la cuarta región. En nuestros equipos están preparados para poder operar los sistemas en su máxima capacidad. Si los niveles de turbidez superan algunas condiciones límite, es necesario detener estos sistemas de producción, caso contrario se pueden generar embancamientos importantes que complicarían la operación de los sistemas y por lo tanto, ante una detención, operan nuestros estanques de regulación. Nosotros nos vamos tranquilos, pero en alerta de estar atentos a cualquier cosa que ocurra en la región. Así es que estamos trabajando en eso y señalar o reiterar que esta coordinación temprana significa porque estamos preparándonos mejor para el evento que pueda ocurrir. Juntos construimos región.